Bueno, muchas gracias, alcalde, por la invitación, senador, subsecretario, a las dirigentes del sector. Un honor estar acá, en Rinconada, no solo por los avances que han habido en los últimos años tras su gestión como alcalde, sino que también por las cosas que vamos a hacer, por las cosas nuevas que vamos a hacer en materia de educación, de salud, de seguridad, que es tan importante para este sector tan, tan hermoso de la región metropolitana. Así que esperamos volver tiempo más ya con los avances de las cosas que conversamos en esta reunión. Bien, solamente agradecer la presencia del vicepresidente de la República, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Solo agradecer y por la oportunidad de visitar este sector y también de incorporar algunas iniciativas en el Plan Nacional de Seguridad Pública, como es el tema de iluminación, alarmas comunitarias, en este programa, y también poder intervenir en algunos sitios como en el tema de plaza. Y avanzar en una agenda de trabajo que tiene que ver con el tema salud, la posibilidad de iniciar un proyecto para la construcción de un SECOF que va a mejorar la atención médica, va a permitir acceso a una mejor salud de parte de la comunidad rural, de las pocas comunidades rurales que nos quedan aquí en Maipú, que es Lovial, El Maitén y Joaquín Olivares. Así que eso, muchas gracias, ministro, al subsecretario y al senador que nos acompañó hoy día. Gracias.